Esta colección no termina y aquí vamos con esta tierna vaquita. Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a este su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión comenzaremos a realizar esta vaquita. Esta vaquita ya tiene su sonajero y le invito a que vea su tutorial. Encuentra el enlace en la descripción de este vídeo. Esta vaquita mide aproximadamente 18 centímetros tejida con hilaza sinfonía. Recuerde que nuestros amigurumis usted los puede realizar más grandes o más pequeños dependiendo del hilo que elija. Si se ha animado a confeccionarla y espero así haya sido, veamos la lista de materiales. Como ya les he dicho antes, estaré utilizando la hilaza sinfonía, que es un hilo 100% algodón mercerizado, mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Estaremos ocupando blanco, dos tonalidades de rosa, también hilo de color trigo. Los códigos en específicos de cada color los estaré compartiendo en la descripción de este vídeo. Si usted desea adquirirlos con nosotros, también les estaré dejando el enlace a nuestro sitio web gretawings.com. Enviamos a todo Estados Unidos y a Puerto Rico. Para esta hilaza, yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros y yo realizo el punto bajo en forma de cruz. Si desea realizarlo igual que yo, en la descripción de este vídeo también siempre estoy compartiendo un tutorial que tenemos listo en el canal sobre el punto bajo en cruz y en nube. Vamos a necesitar también hilo de 1 milímetro de grosor de color negro para el bordado de los ojos. También lo ocupo para estas manchitas, pero en realidad usted puede hacerla con la misma marca Sinfonía o la hilaza que haya elegido. Dependiendo del hilo que usted utilice, pues va a necesitar dar más rondas o menos. Para este hilo de 1 milímetro de grosor estaré utilizando un gancho de 1.60 milímetros, no se logra ver bien, pero es 1.60. Con el que más cómodo usted se sienta estará bien. Necesitaremos agujita lanera, tijera, alfileres, relleno, también dos o tres hebritas de hilo de color blanco y negro 100% acrílico y para lograr este efecto un peine de mascota. Sí, eso no se logra con la hilaza sinfonía porque 100% algodón necesita ser acrílico para que quede así. De lo contrario, pues no le va a quedar igual, pero tal vez usted halle la forma de que igual le quede bonito, ¿verdad? Es todo el material que ocuparemos. Espero y se haya animado a confeccionarla. Y si es así, pues comencemos. Para realizar este cuerpito ya tenemos tutorial listo en el canal. Sin embargo, no les voy a dirigir a ese vídeo, sino que se lo voy a estar compartiendo una vez más acá en esta primera parte. Solo que lo va a estar viendo utilizando hilo de color rosado. Sin embargo, para nuestra vaquita usted va a utilizar el hilo de color blanco. Vuelvo y repito. El patrón es exactamente el mismo, pero lo va a estar viendo con un hilo de otro color. Usted para esta vaquita utilice el blanco o siempre que guste personalizarlo y hacerlo con otro color, pues claro que sí, adelante. Y ahora sí, pues comencemos. Comencemos por los brazos, ya yo tengo uno listo, vamos a hacer dos exactamente iguales. Vamos a estar utilizando hilo de color rosa tierno. Iniciemos la ronda 1 con un anillo mágico. Y dentro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 repitamos 3 veces un punto bajo y un aumento y acabaremos con 9 puntos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y así vamos a repetir. Un punto bajo y un aumento dos veces más hasta acabar la ronda. Desde la ronda 3 y hasta la 15 estaremos realizando 9 puntos bajos en cada ronda. Un punto bajo, 2,
3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 15 y usted va a ir acomodando el tejido. Cuando acabemos la ronda 15, este será el resultado. Vamos a colocar un poquito de relleno y digo solo un poquito porque lo voy a colocar solo en la puntita. Esta parte de encima prefiero que no lleve relleno, pero como siempre le digo, usted lo puede hacer a su gusto. Yo me auxilio mucho de este palito de madera, es muy cómodo para rellenar. Dejo que vaya hasta la puntita y vea, de aquí para acá ya no estará relleno. Y para acabar totalmente este bracito, vamos a realizar 4 puntos bajos uniendo un lado con el otro. O sea, en este punto no vamos a trabajar, vamos a estar tomando este de aquí con este de acá y no el último. Así estaremos trabajando 4 puntos bajos para este cierre. Tomamos un punto de cada ladito. Un punto bajo, así otro más, ya son 2, 3 y el último así va a quedar 4. Una cadena a modo de asegurar y vamos a cortar la hebra, no la necesitamos larga, pues estos bracitos no los vamos a unir con costuras, sino que los vamos a unir en la medida que avance el tejido del cuerpo. Y así habremos acabado ya los 2 bracitos. Seguido haremos las piernas y ya tengo una lista. Vamos a realizar la segunda. Iniciemos cada piernita utilizando el mismo hilo de color rosa tierno. En la ronda 1 un anillo mágico y dentro, ya que esté seguro, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo, coloquemos marcador y en la ronda 2 realicemos 6 aumentos y vamos a acabar esta ronda con 12 puntos. Estaremos trabajando también en espiral, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así continuaremos aumentando hasta acabar la ronda. Iniciemos la ronda 3 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Y para acabar la ronda, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habremos acabado esta ronda con un total de 13 puntos. Coloquemos marcador y en la ronda número 4 estaremos iniciando con 6 puntos bajos. 1. Usted va a ir enderezando el tejido. 2. 3. 4. 5. Y 6. Un aumento. Y 6 puntos bajos más para acabar la ronda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habremos acabado esta ronda con un total de 14 puntos. En la ronda 5, iniciemos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento. Y para acabar la ronda, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habremos acabado esta ronda con un total de 15 puntos. Para la ronda número 6, iniciemos con 7 puntos bajos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un aumento. Y 7 puntos bajos más para acabar la ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Habremos acabado con un total de 16 puntos. La ronda número 7, iniciémosla una vez más con 7 puntos bajos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Un aumento. Y para acabar la ronda, 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Habremos acabado esta ronda 7 con 17 puntos. La ronda 8 la vamos a iniciar con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Un aumento. Y para acabar la ronda, 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Habremos acabado esta ronda con un total de 18 puntos. Durante las rondas 9, 10 y 11, realicemos 18 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen, la 10 y la 11. Y hasta la ronda 11 habremos acabado una piernita. Cuando usted realice la primera piernita y termine la ronda 11, va a cortar la hebra, no la necesita larga. Sin embargo, cuando termine la segunda, no corte la hebra, pues vamos a continuar con la unión. Esta unión la vamos a realizar en la ronda número 12, ¿verdad? Vamos a iniciar realizando tres cadenas que será la separación entre ambas piernitas. Una, dos y tres cadenas. Tomamos la primera piernita que realizamos y yo voy a estar comenzando justo en el último punto que hicimos. Sujete bien esta hebrita porque vamos a realizar en esta pierna 18 puntos bajos. 1 y a su vez voy a ir asegurando esta hebra. 2, 3, ale un poquito. 4, 5, yo considero que ya está segura. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Le siguen 3 puntos bajos, uno por cada cadena que tenemos acá. Esta es la parte de atrás de las cadenas, pues así las voy a estar tomando por la parte de atrás. Un punto bajo en la primera cadena, otro en la segunda que tenemos. Y un tercer punto bajo en la última cadena que tenemos de estas tres. Y para acabar esta ronda, 18 puntos más en esta piernita. Vamos a colocar este marcador aquí. Y 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Habremos acabado esta ronda 12 con un total de 42 puntos. En la ronda número 13 estaremos repitiendo durante 6 veces 6 puntos bajos y un aumento. Y vamos a acabar esta ronda con 48 puntos. Primeramente coloque marcador. Y los primeros 3 puntos bajos los vamos a realizar justo en las 3 cadenas, en estas basecitas, estas hebritas que han quedado. Ahí vamos a realizar 3 puntos bajos, o sea, uno por cada uno. 1, 2, 3, ya se han acabado las cadenas, asegúrese de tomar el punto que sigue y no se lo vaya a saltar, si no, no le va a dar la cuenta para las 6 repeticiones. 4, 5, 6 y le sigue el aumento. Así vamos a continuar repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta acabar la ronda.
Y así nos va quedando. Desde la ronda 14 y hasta la 20 estaremos realizando 48 puntos bajos por cada ronda. Siempre coloque marcador. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 20. En la ronda 21 iniciemos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 6 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 42 puntos. Desde la ronda 22 y hasta la 25 estaremos realizando 42 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta acabar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 25. Iniciemos la ronda 26 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 5 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 36 puntos. Durante las rondas 27, 28 y 29, realicemos 36 puntos bajos en cada una. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta las 29. En la ronda número 30 vamos a colocar los bracitos. Muy sencillo, primeramente vamos a determinar dónde colocar cada bracito. Sujete el cuerpito en esta posición y aplástelo desde abajo. Y justo donde le quede cada ladito, ahí vamos a estar colocando un alfiler. Puede también colocar un marcador temporal de otro tipo y será menos peligroso. Listo, ahí le va a quedar cada bracito. Cada bracito tiene un total de 4 puntitos y es lo que estaremos agarrando, así que vamos a estarlo colocando el alfiler en el centro. Ya le muestro. Yo le voy a mostrar exactamente cuántos puntos me han quedado a mí antes de llegar al alfiler, antes de colocar cada bracito. Pero si para usted resulta diferente estas cantidades de puntos, no se preocupe. Tan solo asegúrese de que los bracitos le queden a cada lateral. Entonces vamos a realizar la ronda número 30. Coloco marcador y voy a estar tejiendo aproximadamente hasta llegar un poquito antes del alfiler para mostrarle. Un punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a hacer 10, 2 puntitos antes de llegar al alfiler. Entonces voy a comenzar a colocar el primer bracito. Entonces, para colocar los brazos, muy sencillo, puede colocarlos en esta posición o en esta, como usted guste. Yo los voy a colocar en esta para a su vez luego ir asegurando esta hebrita. Ya puedo retirar el alfiler y vea lo que haremos. Vamos a tomar un punto, el primerito que tenemos, tenemos 4. Esta cadena de asegurar no cuenta, tenemos 1, 2, 3 y 4. Pues en el primero se estire esta hebra para que no se le estire demasiado el punto y un punto del cuerpo. O sea, uniendo esos dos punticos vamos a realizar 4 puntos bajos más. Uno, uno del brazo y uno del cuerpo. Dos, lo más ajustaditos posible. Tres, y el último puntico. Cuatro. Y ahora voy a realizar tantos puntos como necesite hasta llegar 2 punticos antes del alfiler. A su vez voy a ir asegurando esta hebrita. Entonces, este fue el último punto que agarramos, así que pasamos al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a alar un poquito y listo, ya esta hebra está segura. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 y 14. 14 punticos me han quedado, 2 puntos antes de llegar al alfiler. Retiro el alfiler, voy a tomar el siguiente bracito y comenzando en este primer puntito, uno del brazo y uno del cuerpo, así voy a realizar 4 puntos bajos más. 1, 2, 3, asegúrese de agarrar los puntos correctos, 4, y para terminar la ronda veamos cuántos puntos me han quedado, 1, 2, 3, y 4. Esta ronda la habremos acabado también, pues solo hemos agregado los brazos, pero no hemos hecho aumentos. A mí me han quedado, en el inicio hicimos 10 puntos más 4 del final, son 14, y 14 que hicimos atrás, pues me ha quedado bien exacto, o sea, 14 delante y 14 detrás. Si a usted le queda un puntito menos o un puntito más de diferencia, no se preocupe. Tan solo asegúrese de que le quede lo más al ladito posible, pero no debe ser tan exacto en la realidad. Entonces, en la ronda 31 vamos a volver a disminuir. Estaremos iniciando con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, y seguido una disminución, y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 4 puntos bajos y una disminución, y acabaremos con un total de 30 puntos. Realicemos 30 puntos bajos durante las rondas 32 y 33. Un punto bajo, 2, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y la ronda 33. Iniciemos la ronda 34 con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 3 puntos bajos y una disminución, y acabaremos con 24 puntos. Durante las rondas 35 y 36 realicemos 24 puntos bajos en cada una, 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda 36. Cuando acabe la ronda 36 vamos a cortar la hebra y lo cierto es que no la necesitamos larga, pues estaremos uniendo con una hebra luego que dejaremos en la cabeza. Extrae, recuerde rellenar tanto como pueda, aunque más adelante podremos colocarle más. Y hasta aquí lo que es el cuerpito y vamos a realizar la cabeza. Iniciemos la cabeza utilizando el hilo de color rosa tierno, un anillo mágico en la ronda 1 y ya que esté seguro haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Coloquemos marcador y en la ronda 2 hagamos 6 aumentos. Estaremos trabajando en espiral, un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Y así continuaremos aumentando hasta acabar la ronda con 12 puntos. Iniciemos la ronda 3 con un punto bajo y le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, un punto bajo y un aumento y acabaremos con 18 puntos. Iniciemos la ronda 4 con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue un aumento. Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y un aumento y la acabaremos con 24 puntos. Iniciemos la ronda 5 con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 le sigue un aumento y esto repetiremos durante toda la ronda. 3 puntos bajos y un aumento y acabaremos con 30 puntos. Iniciemos la ronda 6 con 2 puntos bajos. 1 y 2 le sigue un aumento. Luego vamos a repetir durante 5 veces 4 puntos bajos y un aumento. 1 punto bajo. 2. 3,
4 y un aumento. Entonces, repitamos 4 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos van a quedar 2 puntitos para acabar la ronda. Y para acabar la ronda, 2 puntos bajos. 1 y 2. Y habremos acabado con 36 puntos. Precisamente en la ronda número 7 haremos 36 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 8 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta completar la ronda con 42 puntos. Durante las rondas 9, 10 y 11 realizaremos 42 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas 10 y 11. 42 puntos bajos en cada una. Iniciemos la ronda 12 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento hasta completar la ronda con 48 puntos. Iniciemos la ronda 13 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue un aumento. Vamos a repetir durante 5 veces 7 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora el aumento. Entonces, repitamos 7 puntos bajos y un aumento 4 veces más y nos quedarán 4 puntos para acabar la ronda. Y para acabar la ronda realicemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Habremos acabado con 54 puntos. Precisamente desde la ronda 14 y hasta la 17 realizaremos 54 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 17. Iniciemos la ronda 18 con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y le sigue una disminución. Vamos a estar repitiendo 7 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 48 puntos. La ronda 19 la iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Vamos a estar repitiendo 6 puntos bajos y una disminución durante 5 veces. 1 punto bajo. 2, 3, 4, 5 y 6 y le sigue una disminución. Entonces repitamos 6 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos van a quedar 3 punticos para acabar la ronda. Entonces en los 3 puntos que han quedado, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Habremos acabado esta ronda con un total de 42 puntos. En la ronda 20 iniciemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución. Entonces continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la acabaremos con 36 puntos. Iniciemos la ronda 21 con 2 puntos bajos. 1, 2, seguido una disminución. Vamos a repetir 5 veces 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Entonces, repitamos 4 puntos bajos y una disminución 4 veces más. Nos van a quedar 2 punticos para acabar esta ronda. Y para acabar la ronda, 2 punticos bajos. 1 y 2 y habremos acabado con 30 puntos. En la ronda 22 iniciemos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le sigue una disminución.
Y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 3 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 24 puntos. Y hasta la ronda 22 habremos terminado la cabeza y estará lista para unir al cuerpo. Corte la hebra dejándola un poco larga para realizar esta unión y extraiga. Retire también el marcador y vamos a rellenar. Una vez tengamos la cabeza bien rellenita, pues vamos a unir con el cuerpo. Vea, aquí ha acabado la cabeza. ¿Cierto? Pues haremos lo siguiente. Vamos a dar una puntadita de esta manera, tomando el último punto, pues estaremos cosiendo en esta dirección. Una puntadita y listo. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta va a ser la parte de atrás de nuestro cerdito. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar como que acabando ambas piezas y vamos a dejar esta como la parte de enfrente. Para hacer esta unión, como no tenemos colocado ningún detalle, pues no nos preocupa si queda derecho o no, ¿cierto? Así que vamos a coser así nomás. Esta hebrita la vamos a ir dejando hacia adentro. Las costuras para esta unión son bien fáciles. Ya aquí he tomado una puntada, ¿verdad? Vamos a tomar una del cuerpo de esta manera, tomando todo el punto. Pasamos a la cabeza y agarramos completito el siguiente punto. En ambas piezas hemos acabado con 24 puntos, ¿verdad? Entonces, pues un punto con otro punto y así vamos a unir uno por uno. Aunque parezca más grande la cabeza, tienen las mismas cantidades de puntos, solo que la cabeza está un poquito más estiradita debido al relleno. Pero cuando una un punto con el otro, ya se van a ir acomodando. Entonces así vamos a continuar agarrando una puntada de la cabeza y una del cuerpo. Así hasta tomar todos los puntos, los 24 puntos que tenemos en cada pieza. Si en la medida que va cerrando siente que este cuerpito soporta más relleno, como es mi caso, vean, siento esto un poco vacío, pues vamos a colocar más relleno, es el momento. Justo antes de cerrar coloque tanto relleno como usted considere necesario para que quede bien formadito nuestro amigurumi. Quiero mostrarles, vea, este es el último punto del cuerpo que hicimos. No pasa nada, así lo toma. Luego de la cabeza. Y así continúe. Este es el punto que sigue. Punto con punto. A mí me ha quedado perfecto un punto con el otro de cada pieza, pero si a usted le queda una mínima diferencia porque se haya saltado un punto, pero lo mira bien y no se nota, no pasa nada. Esto es tan solo la unión. Una vez terminado el último punto, voy a extraer hacia otro ladito. A lo bien fuerte, así me habrá quedado selladito. Voy a asegurar y esconder. Y ya que haya unido la cabecita, hasta aquí esta primera parte. Ya en la segunda le agregaremos todos los detalles que formarán a esta tierna vaquita. Espero y le vaya gustando su resultado tanto como a mí. Y si es así, déjeme saber con su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y es un modo también de apoyar nuestro proyecto. Y si aún no se ha suscrito y desea estar al día con cada uno de nuestros vídeos, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver esta primera parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. ¡Chao, chao!